Bueno, pues vamos a empezar un poquito. Me llamo Carlos, por si queréis preguntar alguna cosa o alguna historia. Por eso os comentaba antes que es conveniente conectar este conector, porque es el encargado de que todas las celdas se carguen de cargar cada pequeña batería al mismo nivel. ¿Sí? Estas baterías no, o sea, no van celdas igual. Eso es, celdas sin un. A ver si se ve aquí. Hay un invento. ¿Veis aquí que ponen 45C? 45C es la máxima velocidad de descarga que admite una batería. ¿Qué significa eso? Que si esta batería está... Son los que van a la batería. Son... Están por debajo, igual os veis, es uno rojo y por detrás se ve uno negro, que no sé. Reconoce las señales y la manda a los ESDs. ¿Sí? Vale. Entonces, cuando yo aquí en la radio acelero, o paro de acelerar, o lo dejo a mentir como un coche, lo que realmente estoy haciendo. Ya veis la señal, ¿no? A ver, si no, acercáis un poquito. Nos va 12,22. ¿Por qué? Porque la batería está a tope. Estará a unos 4,2 voltios o cosas así. Porque está cargada. ¿Vale? 12,2. ¿Cuánto nos da? 24,8. Correcto. Entonces, por hacer un pequeño cálculo hacia abajo. 24 voltios este, 12 voltios.